Muchas gracias y muy buenas tardes. Estamos haciendo un maratón de inauguración de exposiciones en nuestra ciudad. Y además lo estamos haciendo con una gran alianza de instituciones, la Diputación Provincial de Guadalajara, el Gobierno de Castilla-La Mancha, también entidades como Ibercaja, que empezábamos este ciclo hoy allí, o también una institución importante como es el Colegio de Arquitectos de nuestra ciudad. Y además también en alianza con artistas que tienen sentimiento también en esta tierra, en esta ciudad, en esta provincia, como Arturo. Yo a Arturo le conozco hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Pero no conozco tu arte, no conozco tu pintura y por tanto va a ser una oportunidad para que el alcalde, pero lo más importante, que todos los vecinos y vecinas de esta ciudad que quieran venir y acercarse a este gran edificio, a esta gran institución, lo puedan hacer de la ciudad y del conjunto de la provincia. Por tanto, es un honor. Está en el programa de fiestas, de ferias y fiestas de Guadalajara. Por cierto, un programa que tiene casi 200 actividades programadas, pero que también ha querido dejar claro que le importa la cultura en todos los meses del año y, por supuesto, también en su máxima celebración en torno al 8 de septiembre, nuestra patrona, la Virgen de la Antigua, y posteriormente con la Semana Grande de Ferias. Hay exposiciones como las que hoy estamos inaugurando, concursos de pintura, hay también acciones relacionadas con la narrativa, títeres, un festival de títeres importante y relevante que también es una seña de identidad de Guadalajara, o también hay muestras de la cultura popular de Guadalajara como nuestra tradición, nuestros tradicionales gigantes y cabezudos. Es decir, algo que creo que hay que mantener porque este gobierno municipal quiere también mantener las tradiciones de nuestra ciudad porque tienen muchísima, muchísima relevancia. ¿Verdad, alcalde Brís? Ahí estamos, en esa línea. Entonces, la verdad que un honor hoy estar aquí. Cerramos este maratón hoy de inauguraciones. Para mí que estéis también. Pero abrimos muchos días durante el mes de septiembre. ¿Qué día acaba esta exposición? Pues el día hasta final de mes, por tanto la podremos aprovechar y ver con tranquilidad. Seguimos trabajando por la cultura en nuestra ciudad, seguimos apoyando también a los artistas que sienten esta tierra y vamos a seguir trabajando. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Este es un colegio que se preocupa también, además de su propia actividad, se preocupa por la divulgación, se preocupa por la formación, se preocupa por la enseñanza, por la formación, y es algo que yo creo que también hace que sea un colegio referencia y un colegio con mucha proyección, y desde luego lo sabemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones y hoy también lo quería hoy poner y decir aquí, porque estamos muy agradecidos de la labor que hacéis y del dinamismo que, aparte de vuestra profesión, a través de vuestra profesión le dais a esta ciudad. Muchas gracias. Y su delegada, delegado. Bueno, yo...